Cámara preocupada por la situación de ellos y toda la comunidad de Chimbote en general, ¿no? Hay mucho desorden, un desgobierno, se nota, que es necesario corregir, ¿no? Ustedes saben que en esta época navideña, por el movimiento comercial, y sobre todo ahora que estamos promoviendo las inversiones, la Cámara, su función, y que también debe ser de las autoridades políticas promover las inversiones privadas, ¿no? Para que Chimbote pues tenga fuente de trabajo. Entonces, estos movimientos, este caos social que se produce, no aporta en ese sentido, ¿no? En este caso, la Cámara invoca pues la tranquilidad social, la conversación, que se reúnan, que haya flexibilidad de ambas partes, pero sobre todo que haya afán de dialogar, no solo de figurar, solo de sentarse, no, afán de llegar a puntos concretos, a llegar a acuerdos que no perjudiquen a nadie, que traten más bien de solucionar el problema social, económico de Chimbote. Ese ha sido el sentido de la visita de los comerciantes 2 de mayo, les he mostrado mi preocupación, solidaridad en muchos casos de los puntos que están pidiendo. También he pedido que sean autocríticos en algunas cosas, ellos lo saben. Nadie es perfecto, entonces he hecho unas recomendaciones, sugerencias para que ellos también lo tengan en cuenta en su futuro, más adelante que van a tomar, en todos los pasos que van a dar, tener mucha prudencia y también decirle que la autoridad, aunque no nos guste, lamentablemente pues, es una autoridad, ¿no? Tenemos que merecer respeto. Yo no puedo estar de acuerdo y he criticado muchas veces a todo tipo de autoridad cuando comete algo indebido o cuando no hace las cosas bien. También hemos felicitado a la Cámara, ¿cómo es su función? Felicitado cosas que se han hecho bien y hemos recomendado para que las cosas salgan mejor. Entonces, en ese sentido, también yo le invoco a los comerciantes tratar de ese respeto que se debe darse mutuo, también la autoridad a ellos, un respeto mutuo para que nadie salga herido ni resentido en eso. Eso es lo que yo podría manifestarles. Y también debo manifestarles que no comparte la Cámara de Comercio, por lo pronto, en tratar de direccionar una descarga de mercadería en un solo punto. Eso es ir contra la libre competencia, contra la ley del libre mercado, contra la libre contratación. Afecta e induce a la concertación de precios. Por descargar en un sitio para que otros mercados compren ahí, significa que el mercado que va a comprar va a tener que aumentar sus precios, porque el otro tiene un plus. Entonces eso va contra la libre competencia. No estamos de acuerdo porque eso va a ir contra la economía, no solo del comerciante, también de los compradores, de la comunidad. Entonces considero que debe permitirse, no debe impedirse, el que los camiones descarguen el mercado, un mercado adecuado. Nosotros consideramos que un mercado de este tipo, por la envergadura que tiene, por el movimiento, es un supermercado popular, informal sí, esperamos que poco a poco se formalice, pero es un supermercado. Si ese es el criterio, tenemos que decir también a Plaza Vea, a Metro, a otros supermercados de ese tipo que también descargan en 3 estrellas y van a recoger de ahí su carga. Entonces yo creo que el municipio está en su derecho de ordenar, de regular, reglamentar, zonificar dentro del mercado en qué parte debe descargar para que no afecte el libre tránsito, no afecte a la población. Esa es su función, ahí estamos de acuerdo en eso. Pero impedir, eso consideramos que no es adecuado. Puede ser susceptible de denuncias ante Indecopi. Ojo, hay que tener mucho criterio. Yo considero que a la alcaldesa le están asesorando mal. Invocamos que busque buenos asesores.